más allá de la cultura con Douglas Amaya. Vea, usted se ha trasladado acá hacia la residencia de don Raulito Mía, orgullosamente don Raulito, como le conocemos nosotros. Don Raulito, estamos acá porque el programa es un programa cultural, es un programa histórico, un programa que promueve el turismo, la gastronomía, el emprendedurismo. Así es que sabemos, somos conocedores de la trayectoria de su ferretería, herencia me imagino de sus papás. Pero cuéntenos un poco, ¿cuándo inició Ferretería Mía? Bueno, esa ferretería, le voy a decir que era de mis abuelos. Así es, así es. Ellos comerciaban hasta con añil. Correcto, en la época del añil, vea el usted, añil allí, cuando el añil estaba en su auge, en los pueblos. Ellos bueno, tenían, el abuelo era originario del cantón Las Marías. De Las Marías en Suntepec, así es. Sí. Ajá. Ellos allá tenían las pilas donde sacaban el añil. Es decir, que ellos también eran procesadores y productores de añil. Cabal. Qué bonita historia. Ajá. Así, ¿y qué les motivó entonces del añil, que es algo agrícola, a pasarse a lo que es el negocio ferretero? Pero se vino abajo el añil, no sé por qué sería. Ah, correcto. La historia nos dice que ya hubo un momento en que el añil pues ya no era rentable. Ajá. Ya era un producto que ya no se comercializaba mucho porque vino la industria de las telas con los colores artificiales y todo eso, ¿verdad? Así es que ustedes, motivados por eso, fundan la ferretería. Cuéntenos de ahí, ese momento. En la ferretería era de ellos, ¿no? Ahí sí, vendían. Sí. Ellos producían queso, vendían queso. Es decir, que esa siempre fue su vivienda, de ellos, su residencia. Y, pero ¿en qué año fue más o menos, Raulito? De la fundación de... De la ferretería como tal. Pero de, actual. Ah, no, en la época de sus abuelos. 1900. 30 por ahí. Ah, es decir que estamos hablando de una ferretería de casi 90 años, por así decirlo. Ya, sí, celebramos los 100 años ya. Ah, 100 años. Sí. Ah, bueno, excelente. Ahora bien, ¿cuándo usted ya toma posesión, como dicen, de como propietario y comienza a administrar usted la ferretería? Bueno, de ahí ellos... mi abuela fue la última que murió por ahí por el año 1972. Correcto, correcto. Entonces mi mamá y mi papá se hicieron cargo del negocio, porque el que vivía ahí era don Rodrigo, y dijo que él no se hacía cargo. Don Rodrigo Larreinaga. Larreinaga, junto. Correcto. Ah, correcto, así con es. Con ella, mi Bartola. Perfecto, correcto. Entonces correcto, mi mamá se hizo cargo. Yo me fui a estudiar, fui a la universidad. ¿Se fue a la universidad en esa época? Pero cuando la época que la cerraron, y ya las facultades en diferentes lugares, entonces mi papá me dijo, mira, yo en esto no entiendo. Sí, sí. Así que si te haces cargo vos... Seguimos. Ahí con tu mamá, porque mi mamá... Ah, pero qué bueno, número qué bueno, uno, qué para bueno, eso, para los negocios. Sí. Es decir, que usted intentó sacar su carrera profesional en la Universidad Nacional de aquellos años, así años que 70. En 1973 exacto, estoy yo ahí. Exacto, por ahí. Y luego, pues, por las situaciones que pues no se pudo finalizar, por a veces cierres de la universidad en esos momentos, ajá, usted no finalizó su carrera profesional y se dedicó al negocio de la ferretería junto a su madre. Fue la primera, le voy a decir... La primer ferretería, qué dato más interesante, todo histórico, así lo dice la gente, así lo comentan, que fue la primer ferretería. Gracias a Dios, ahí mis papás y luchamos y luchamos. Y hasta hoy todavía sigue la ferretería y en el mismo lugar de siempre. Hoy hay abundancia de ferreterías. Y ahí seguimos. Así es parte del desarrollo de los pueblos, parte del desarrollo de los negocios. Sin embargo, su ferretería, el bagaje histórico, el legado histórico es imborrable. Y sobre todo que están frente a Farmacia El Ángel,
También ya hicimos por ahí una entrevista a doña Lupita. Nos hizo el honor de regalarnos un espacio y un tiempo para hablar un poco de la fundación de la farmacia y el desarrollo que hubo acá en Sensuntepeque, el aporte que le brindaron a nuestra sociedad. De igual manera, me faltaba usted, pero no hallábamos dónde localizarlo y al fin lo hemos logrado acá en su residencia. Don Raulito, queremos agradecerle estos momentos especiales. Que Dios le bendiga por ese altruismo, por ese espíritu de colaboración, porque nos hemos dado cuenta que han colaborado muchísimo en diferentes actividades de carácter benéfico acá en nuestra sociedad, han apoyado mucho a instituciones que les han solicitado, y ese jovial y esa jovialidad y ese entusiasmo, don Raulito, habla muy bien de usted. Que Dios le bendiga. ¿Algún saludo especial de cierre del programa? Ahí están los hijos y la señora que siguen al frente. Un saludo especial entonces para su señora, para sus hijos y para todo un pueblo de Sensuntepeque que les reconoce su trabajo acá en beneficio de la comunidad. Muchas gracias y igualmente, que Dios le bendiga. Gracias y siga adelante. Muy buen programa. A la orden, gracias. Bueno.